Hola, ¿qué tal? William Alcántara orientando en el derecho migratorio. En el día de hoy, un dominicano vino a mi oficina a explicarme que hay una empresa en California que el empresario le hizo la oferta para que él fuera a trabajar como cocinero y le hiciera la petición. ¿Qué sucedió? Que ese dominicano contrató, buscó a alguien que lo ayudara y pagó un dinero para comenzar los trámites de conseguir esa visa de trabajo. Pero parece ser que estando en el proceso, el empresario de California, que le va a hacer la petición al dominicano, cuando le piden que presente su evidencia, su affidavit, que le presente la declaración de impuesto, que le presente el aval de la empresa, ese empresario de California no quiso entregar, terminar con el proceso. ¿Qué sucedió entonces? Ese dominicano se me acerca, este cliente se me acerca a la oficina, que gastó alrededor de $1,300 y que ahora se quedó sin la petición porque el empresario a última hora no quiso hacer el proceso. Esta visita de este joven cocinero me ha llamado poderosamente la atención y quiero hacer una reflexión a los dominicanos para que cada día estén más pendientes a sus procesos migratorios. Antes de embarcarse a pagar dinero, usted debe dejarse orientar, dejarse asesorar y verificar bien todos los requisitos que le exigen para un determinado tipo de visa. Hay mucho tipo de visa para ir como trabajador temporal, como para ir a laborar a los Estados Unidos. Y cada visa tiene sus requerimientos, tiene sus exigencias que se deben cumplir ese procedimiento. Por lo tanto, si usted no está preparado, si usted no tiene todos los elementos necesarios, usted tiene que ser cuidadoso en proceder con esos trámites para que no le suceda a este ser humano que hoy invirtió más de $1,300 y finalmente no pudo conseguir la petición de trabajo temporal. Simplemente porque a veces no nos dejamos asesorar. Por eso nosotros cada día estamos interesados en que la gente se empodere, que la gente se informe. En el internet hay mucha información. Y si usted va a hacer un proceso determinado, antes de embarcarse a hacerlo, debe primero investigar, consultar y verificar paso por paso para que luego al final entonces usted pueda lograr su objetivo, o de lo contrario esto le va a generar pérdidas que quizá ese dinero usted lo necesita para hacer otra cosa o a poner un negocio y no lo puede lograr. Por lo tanto, sin lugar a duda que nuestra campaña Sin Fraude Sí Se Puede Viajar tiene más vigencia. Sin Fraude Sí Se Puede Viajar. Déjate asesorar por abogados migratorios que estamos interesados en el éxito de tu proceso. Y antes de dar cualquier paso, indaga, investiga, consulta, entrate a internet, busca expertos que te puedan ayudar en el proceso
para que no pierda tu dinero. Antes de iniciar cualquier proceso, déjate asesorar por abogados migratorios, siempre con la mejor actitud, positivo y con Dios. Todo lo podemos lograr. Y no se ponga límite, no se limite. Usted tiene un gran potencial. Si usted lo que quiere viajar de paseo, lo puede lograr. Si lo que quiere conseguir una visa de trabajo, puede conseguir esa petición. Pero siempre haciendo los procesos correctos y dando los pasos de lugar. William Alcántara y asociados estamos en la mejor disposición cada día de responderle sin ningún compromiso las inquietudes. Nosotros somos que creemos que los usuarios, los clientes tienen derecho a tener toda la información correcta, toda la información a mano para proceder con sus procesos. ¡Feliz día! ¡Positivo! Y con Dios, hasta la próxima en Asesoría Migratoria.